Año con año, el día 31 de enero, los telefonistas de la República Mexicana lo utilizan para llevar a cabo una protesta simbólica a la que se unen diversas organizaciones. Y este día no fue la excepción, ya que telefonistas de la sección 101 de Tecpan, encabezados por el líder sindical Salomón Ramos Galeana, llevaron a cabo este mitin en la explanada principal de nuestro Zócalo. La exigencia primordial es que el nuevo gobierno federal abra el abanico para dialogar con las diferentes organizaciones sociales y buscar mejores condiciones salariales y laborales. En ese sentido, sostuvo que hoy más que nunca, los telefonistas y las demás organizaciones que a la par llevan a cabo este tipo de actividades están unidos porque de alguna u otra manera se vienen tiempos complicados referente sobre todo a la situación de teléfonos de México. Sí, a nivel nacional, el sindicato de telefonistas junto con varias organizaciones todos los años, el 31 de enero, hace un mitin de protesta que, a pesar de que ahorita con el nuevo cambio de gobierno se ha avanzado en algunos aspectos, pues hay muchos que todavía quedan pendientes, como el que el diálogo del gobierno con los sindicatos, con los trabajadores, con la sociedad en general, los campesinos, y estamos manifestándonos para que se abran más ventanas para el diálogo entre gobierno y sociedad. Sí, el sindicato de telefonistas junto con la UNT, las organizaciones campesinas, varios sindicatos, tienen un manifiesto de un cambio de rumbo alternativo de nación que lo han venido proponiendo y no solamente pues hacemos críticas, sino que también se hacen las propuestas para que el país funcione como debe de ser con este gobierno. Algunas organizaciones se han estado manifestando porque no se le han cumplido, pues a pesar de que se ha avanzado, no se le ha cumplido todos sus requerimientos. Son eventos que ya están programados. Por ejemplo, el próximo movimiento es el 1 de mayo, el Día del Trabajo, el Día Internacional del Trabajo, que también organizamos un desfile obrero aquí en la ciudad, pues como a nivel nacional, todas las secciones del sindicato de telefonistas lo llevan a cabo. Así es, la totalidad de los trabajadores de aquí de la sección, tanto activos como jubilados, que estamos pues de manera de manera voluntaria, pues estamos asistiendo a manifestarnos porque sabemos que debemos tener conciencia política, pues, y acudir a los llamados de mítines de nuestra organización. Pues más que nada que se siga entablando el diálogo entre el gobierno y el movimiento obrero, los sindicatos. Que no se hagan las acciones de gobierno únicamente unilaterales, pues, sino que se tome en cuenta al movimiento sindical. Estas concentraciones se hicieron en todas las plazas públicas del país donde existe una representación sindical de teléfonos de México. La idea principal es no olvidar que la parte más importante de todo sindicato o sector es que estén unidos reclamando mejores condiciones de trabajo, pero sobre todo seguridad y no violencia, como desafortunadamente se presentan en muchos casos o estados de la República Mexicana. Con imágenes de Servando Mellín, informó para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.